Fit Me Up, episodio número 8. No puedo creer lo rápido que está pasando el tiempo. ¿Qué hicimos? Activa. Una semana activa. Después de 3 semanas de pesaje, tuvimos consulta nuevamente con Charlie y pues nos fue bien. Y yo no había dicho que estaba haciendo más watts en CrossFit de los que debía hacer. O sea, sí trato de no cargar tanto el peso porque sé que no debo enfocarme en peso, pero estaba sobreentrenando, digamos, un poquillo más sin notificarle a mis coaches y eso se ve reflejado en la balanza cuando vemos que no baja tanto el peso. Sin embargo, en tallas y en las fotos sí noto bastante diferencia. No les estamos poniendo cada consulta, con cada consulta que veamos los resultados, porque la gente se va a fijar mucho en los números. Se los vamos a mostrar hasta el final en el episodio 12 y ahí van a poder ver ya, van a tener el resultado visual de cómo nos ha ido más los números. Y externé mis necesidades por entrenar un poquillo más de CrossFit, entonces Charlie me mandó un nuevo programa de entrenamiento donde me deja entrenar 3 veces CrossFit y 3 veces me mandó una rutina hecha por su autoría, un poco demandante y extrema, pero está muy cool. Y también me quitaron el cardio que hacía en las mañanas y ahora hago un chorro de cardio más entrenamiento en la tarde, pero está muy bien. Mi dieta con Gaby está un poquillo más apretada, pero está mucho más sencilla de seguir, más limpia, mucho, mucho más relajada y sencilla y fácil de cumplir que la anterior. Hola. Hola, chicos. Estamos en la tercera consulta documentada con Charlie. Con Charlie, Gaby, Cindy y mi mamá. Y pues nada, nos vamos a pesar. ¿Ya pasaron cuántas semanas? ¿Alguien tiene ¿Cuántas idea? ¿Cuántas semanas ya pasaron? Como 7. 7 semanas. Sí, 7 semanas. Este es el episodio 8 desde que empezó Feed Me Up. Y pues vamos a ver cómo vamos. Charlie. Dada. ¿Cómo les ha ido? Pues el entrenamiento, ya ves que tengo que subirle 10 segundos en circuitos cada semana. Sí. Cada vez me cuesta más, pero sin embargo siento que mi cuerpo sí se está adaptando. Okay, sí, ya, está respondiendo bien. No voy a mentirte, hay días que me quedo también al WOD de CrossFit. Trato de no subirle tanto al peso. O sea, nos ponen pesos recomendados, pero yo siempre lo hago para abajo, pues para no quedar más mamé por el momento. Es que a veces me dan como ganas de monchear o masticar todo el día y recurro a jícama y sé que pues no es como que malo, pero pues está fuera de mi programa, ¿no? El exceso de fibra o algunos alimentos, aunque sean saludables, inclusive algunos que son de baja densidad calórica, uh-huh, lo que te pueden ocasionar es un poquito de inflamación abdominal. ¿Okay? Sí, sí, a veces algo muy saludable, si es de alto contenido de fibra, pues tenemos que tener un poco de cuidado con eso. Lo que comentas del CrossFit, sé que te gana tu ímpetu de entrenar. Sí. Y dices, bueno, estoy entrenando la parte de abajo. Bien, tus grupos musculares más grandes son los que están abajo. Entonces, el peso se va a aumentar porque tus cuádriceps, tus femorales, tus abductores y tus glúteos, que son donde se concentra la mayor cantidad de masa muscular, retienen mucho glucógeno. ¿Okay? Entonces, es posible que estés perdiendo tallas, pero que estés ganando peso. Siento que la ropa me queda mejor, pero me siento pesado. Exacto. Me siento grande. Te vas a sentir más compacta, pero vas a sentir las pompas y los cuádriceps grandes si haces mi entrenamiento más el WOD. Entonces, no puedo evitar. El fitness es algo que es a la medida de cada quien. Sería ridículo que nosotros digamos, bueno, me tengo que regir por esta línea y esta es la única línea que va a decirme cuál es la verdad del fitness. Cada persona tiene una necesidad. Yo tengo muchos clientes que solamente les gusta la clase de Zumba, les encanta el tema de bailar. Yeah. Bueno, yo voy a tratar de explotar lo máximo que yo pueda con esa clase de Zumba. Entonces, si a ti te encanta el CrossFit, yo sé que quizá tu peso no vaya a bajar como mucha gente espera, porque estamos trabajando mucho tu pierna. Entonces, tu talla va a bajar, te va a quedar mejor la ropa en la cintura, pero pompa y pierna va a apretar. A veces la persona aumenta de peso, pero se ve mucho más compacta. Parece que hubiese bajado 10 kilogramos cuando en realidad subió 1. Entre lo que baja y sube, es decir, baja grasa y sube musculatura, la báscula no es lo que la gente está esperando. Nos tenemos que fijar más de la talla. Abusados con eso. La foto final. ¿Qué? ¿Yo? ¿Cómo te fue? Digo? Bueno, la rutina la verdad es que está muy pesada. Bien, sí te mando una rutina pesada. Pero muy pesada. Sí hay días que de plano no puedo, o sea que con tu sitón 6, como que entre biceps y 6, ¿verdad? Uh-huh. A la mitad ya me tiembla el brazo y estoy así. Bien. Entonces tuve que bajarle un poco los pesos, porque si no, de plano no podía. Bien, estamos buscando ese fallo muscular en tu caso. Ok. Eso es una pregunta. Okay. Descubrí esta semana que como que fui en la mañana, o sea, desayuné, me levanté a las... apliqué un sacilazo. Uh-huh. Me levanté a las 7, desayuné, preparé mis cosas, llegué como a las 8 chicas al gimnasio y la verdad es que lo hice
con mucha más energía, o sea, aguanté más bien todos los pesos y pues ya, descubrí que a lo mejor está mejor a esa hora. Sí. Hay que ir probando, tu biorritmo te va a ir diciendo cuál es la hora que más te acomoda. Y sí, te mandé un entrenamiento justamente para que llegáramos a fallo muscular. Esa, en realidad, es esa la era la idea. Sí, me gusta, nunca fallo. Okay. Sí. La dieta todo bien, la verdad no me ha salido para nada. Y tampoco he tenido problemas con la bebida, pues porque o sea, he tomado lo que me toca y ya. Okay. Mañana tengo panza. Exacto. O sea, todavía no estoy mamado, pero... Ya es momento de que sientan... En la ropa, por ejemplo, algunos cambios. No, la ropa súper sí, pero super, aparte sí. Digo, sin ropa también. O sea. ¿Vas? Listo, vamos a empezar. Voy a pausar. Ari, ay, te ves muy bien. Chan chan. Subiste de peso, bajaste de grasa. ¡Yes! ¿Dónde es esto? ¿Cómo diría, cómo dicen, Pepiteo? Picando piedra. 27. Ya. ¿Bajaste grasa? Sí, bajó todo. ¡Yes! ¿Cómo te sientes? ¿Estás bien, feliz? Bien buena. ¿Estás tranquila? Sí, estoy tranquila. Bien, bueno chicos, hacemos ahí los ajustes. Mañana tenemos entrenamiento. Vamos a hacer unos ejercicios de tipo metabólico. Vamos a trabajar mucho core, ejercicios cardiorrespiratorios. Nos vamos a divertir un rato. Fabulo. Va a estar... interesante, mañana se salvan porque vamos a entrenar en un lugar que tiene aire acondicionado. Pero bueno, mañana llegan sus programas nuevos, se los mandamos a la aplicación para que pues ahí ya se actualiza automáticamente y domingo despensa, meal prep y comenzamos la semana. Ya falta menos. Okay. Muy bien. Terminamos, ya nos pesamos, estamos muy contentos. Porque nos fue bien en este pesaje. Tuvimos resultados positivos y yo estoy muy feliz porque ya por fin me van a cambiar mi rutina y a mí las nuevas rutinas me emocionan mucho, así que hay nuevo plan de alimentación también. Ahí los llevaremos al súper para que vean qué compramos. Yes. Está bueno, me voy a pegar una michelada de litro. ¡Ah! El sábado tuvimos otra vez entrenamiento con Charlie y esta vez fue en un lugar nuevo, un gimnasio que la neta está muy cool. La verdad, Sassy y a mí nos encantó porque están padrísimas las instalaciones, hay muchísimas cosas. Lo primero que vi cuando subí fue una especie de playground, llamémosle, lleno de kettlebells de colores, ya habían llantas, ya habían TRX, ya habían muchas cosas y literalmente me puse a correr como una estúpida en drogas cuando llegué y ya estaba muy ansiosa por entrenar. Hola muchachos. Hola muchachos. Hoy es sábado de entrenamiento con Charlie. Y hoy estamos en un lugar diferente a donde está todos los otros sábados. Estamos en Sports World y lo que vamos a hacer ahorita es... Vamos a hacer HIIT. Con la caminadora, alternando la velocidad, podemos crear intervalos que favorecen la reducción de tejido graso. Pero no te vayas con la finta, la dieta siempre va a ser lo más importante. Si comes mal y haces HIIT, no pasa nada. Si comes bien y haces HIIT, el tejido graso se va a ir un poco más rápido. High Intensity Interval Training. Hay muchas maneras de hacer HIIT, ¿ok? La caminadora es solamente una de ellas. Así que bueno, vamos para arriba. 2, 1, suban la velocidad, corriendo y su 85% de máxima velocidad. Baja velocidad y camina flat. 2, 1, sprint. Hicimos cardio un poco rudo en las caminadoras. Para mí sí está rudo. O sea, para mí sí está rudo porque déjenme contarles una cosa. Yo tengo jodidas mis vías respiratorias. Yo no puedo, no tengo tan buen... ¿Cómo? ¿Qué tienes tú? Capacidad cardiorrespiratoria. Respiratoria como Sassil, porque corrimos igual y ella terminando tenía un ritmo cardíaco muy, muy bueno y yo estaba como muy... Me sentí muy bien, muy emocionada, porque usualmente cuando corro es en la calle, o sea, es en superficie plana. Entonces allá como que le pusimos inclinación 10, estuvimos jugando con tiempos, con velocidades y demás. Y Charlie estuvo monitoreando nuestro, ¿cómo se dice? Heart rate, qué mamón. Nuestro ritmo cardíaco y me dijo que el mío estaba muy chido y la verdad es que me hizo sentir muy bien. Ya terminamos de hacer cardio, como vieron hace un momentito, y ahorita pasamos a la fase número 2 con Charlie y él nos va a explicar. Y vamos a hacer unos circuitos de entrenamiento funcional con accesorios. Este es un equipo que a mí me encanta, es el Viper. Si lo ven en su gimnasio, por favor, agárrenlo. Es extraordinario y además es un ejercicio muy natural. Van a estar viendo los ejercicios ahorita. Tenemos llanta, kettlebell,
pelota medicinal, vamos a hacer de todo un poco. ¿Cómo se sienten? Ay, Felipe, yo bien, siento que mi coordinación va bien, mi ritmo cardíaco bien y siento que la técnica de CrossFit está ayudando un poco, pero los circuitos son más difíciles, repito, de lo que parece. Tata, ¿tú? ¿Cómo te sientes? Lo que ella dijo. What she said. La verdad se divierten bastante, sufren pero se divierten. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, saluden, tres. Cabrón, está muy lento tu segundero. 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 28, 29, 30, ¡arriba! No. ¡Arriba! Uno más, uno más. ¿Uno más qué? 10 segundos más. ¡Dale, coño! 10, 9, 5, 4, 3, 2, 1, ya. Esta es la mayor acción que hemos tenido en años. ¿Cómo se sienten? Muy bien, los planks fueron lo peor, pero además estuvo muy bien. Eso. Te queremos, Charlie. Pero fueron circuitos breves, concisos y cansados y estuvieron muy chidos porque pude así como que sacar mis dotes crossfiterísticas y me la pasé muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? Bien, me siento maravilloso, activo, con todo, rompimos pierna. ¿Cómo me cagan a dar esos cabrones? ¿Quién dice a romper pecho? ¿Quién dice eso? ¡Qué chaca! Yo le estaba diciendo al chavo que nos recibió que yo soy muy hija y que soy muy barrio. Entonces me dijo, mete tu maleta, agarra una toalla. Y yo, ajá. Entonces así me limpiaba con las manos y anduve con mi maleta todo el rato, o sea, pero... Muy chaya, hija, muy chaya. Soy muy hija. Hay que educarte un poco. Soy muy hija. Está muy padre el lugar, muy chingón. La sección donde entrenamos que tiene que ver el TRX y llantas, yo me sentí así como una juguetería, estuvo muy cool. Cualquier cosa, los circuitos que les recomendamos acá son los circuitos que hacemos bajo la supervisión de Charlie, que van ad hoc a lo que comemos, ya como entrenamos, etcétera. Entonces, nada más como disclaimer, no tienen que hacer así, o sea, tal cual los circuitos, son tips, son consejos, es información que ponemos afuera, no significa que vaya a funcionar para ti, que sea lo mejor para ti. Exacto. Exacto. Me está dando trabajo salir porque está muy angosto el espacio. Ignoren eso mientras, no pasa nada. Ah, bueno, y ajá, el caso es que digo, son sugerencias que pueden hacer, pero recuerden que es lo que nos están poniendo a nosotros. O sea, es importante que si ustedes van a hacer algo, lo hagan bajo la supervisión de un instructor
un profesional. Exactamente. Que luego no digan que estamos dando consejos por dar, porque exacto, tengan muy en cuenta que esto es lo que funciona para nosotros. Y nosotros obviamente queremos informar y compartir con ustedes y que agarren lo que les funciona, chavos. Así exacto, que bueno, chicos, exacto, pues nada, gracias por acompañarnos. Y gracias por acompañarnos. Y breathe on me. Baby, can't you see it's dangerous? Ese mismo día, después de varios meses, di un taller de cocina saludable, que fue el taller de postres saludables aquí en Sweet and Salty, junto con mi mamá, la tía Sácil. Me invitó a darme una vuelta y dije, obviamente voy a ir porque quiero probar todo lo que van a hacer. Y estuvo increíble, hicimos 5 recetas que Gaby me autorizó probar un poquitito y la neta es que sí probé, pero valió la pena porque estaba muy rico y muy saludable. Vino más gente de la que esperaba, me hizo sentir muy bien, una disposición increíble de todos, la pasé muy bien, todos comieron rico. ¡Hola, chavos! Hoy estamos documentando algo muy especial, estamos en nuestro set de grabación en Sweet and Salt y les quiero presentar a unos amigos muy especiales. Hoy es el taller de postres saludables con la tía Sassy y la Sharon Salty. Y vine a usar a Dada primero para comerse lo que vamos a hacer y dos para documentar esto para que luego no digan que no documentamos. Así que, ¿les está gustando el taller? ¡Sí! Esta es la de hoy, es un mostachón de fresas, pero al parecer dejamos las fresas en mi casa para variar. Y también hicimos brownies y otras cosas que ahorita les vamos a mostrar. ¿Tú puedes decir eso? Yo soy Fitmi Upper y... ¿Cómo vas? Voy muy bien, se los recomiendo. Van a hacer un cambio muy grande cuando empiecen a comer más saludable. Ella sí sabe, ya no se está con chingaderas. Ella también está en Feed Me Up y trajo su lonchera, ven qué responsables. ¿Y tú qué? Yo nada, yo me tengo que poner los apoyos porque luego antojos. O sea, conocen tu pancita. Popó de... unicornio. No, de... dime, de Barney. ¿Y por qué haces eso? Oigan, pues ya terminó el taller de cocina saludable, de postres saludables. Estoy súper contenta porque probé eso un poco. Pero poquito. Pero consciente y tranquilamente. Tomé agua y comí antes de venir. Sí, él sí, siempre en sí. Pero me pongo como una loca después del curso porque no como intencionalmente para poder probar. Y luego todo se pone muy loco. Pero hoy sí, comí antes, tomé agua, probé todo un poco tranquilamente. Y pues nada, estoy muy feliz, muy satisfecha. Vamos a abrir 2 fechas más. Y les voy a dejar toda la información aparte de abajo. Y pues ya. Estuvo delicioso todo lo que hicimos, así que hicimos. Yo muy chingón, ya dije, yo hice el mostachón. Bueno, los invitamos a que vengan a los próximos cursos que va a haber. El 23 de julio y el 30 de julio van a haber más. Toda la información va a estar en la parte de abajo. Ah, el domingo fuimos a la biciruta. La biciruta es un evento que ocurre cada domingo en la mañana aquí en la ciudad. En Paseo Montejo, donde cierran unas calles y puedes montar bicicleta, pasear al perro, correr, estar en patines o lo que quieras. Dada me estaba mentando un poquillo la madre porque tuvimos que madrugar toda la semana, básicamente. Sí, me obligó a levantarme temprano. No me arrepiento, estuvo padre, estuvo divertido, pero para mí es como inconcebible levantarme un domingo a las... Ahora me levanté a las 7. La pasamos muy bien, Gaby y Charlie no nos pudieron acompañar. Pero fueron unas 4 Fit Me Uppers, una amiga nos alcanzó allá. La verdad es que nunca había ido a la biciruta desde hace no sé cuántos años que existe acá. Y estuvo cool porque cuando llegamos todas estábamos nerviosas porque nadie es muy buena en la bicicleta. Y rentamos bicicletas pares, íbamos las 6 así. Y Dada iba muy nice y muy guapo con sus bermudas de mezclilla manejando solo y grabando. Mentó la madre que porque me veía muy bien y ella se veía mal. Ay, me molesté mucho porque yo iba toda atlética, protegida del sol. Y este cabrón llega con bermuda y yo juré que no iba a hacer ejercicio. Luego me cayó la boca porque estuvo todo atlético y aparte grababa con una mano y se lucía con la otra. Y dije, mami, Dada, esto es un as al volante. Ya estoy grabando. Estoy indignadísima. Dada, muestra nuestro outfit de... deportivo. Por favor, muestra qué culo me veo.
cero deportivo. Así que vine nada más a ver la ciudad y a grabar a estas niñas que van a... Y no cargaste la GoPro, I hate you. Sí la cargué. No la cargaste. Bueno, dale, ya, ya, ya. Ya. Chicas. Hola. ¿Quién eres? Delmi. Fernanda. Fernanda. Oye, ¿por qué te escondes? Y Cintia. Mi niñe. Pues nada, ¿quiénes saben acá manejar bicicleta? Creo que... Nadie. Creo que nadie. Neta, nadie. Yo ya tengo mi bicicleta, yo voy a ir queseando por la vida. Y estas viejas van a tener que empujar más porque vean esta madre. Ay, por favor, necesito grabar esto, güey. Va primero. Derecha, izquierda. Oye, ¿cómo hijo de puta voy a grabar si estoy agarrando esto? Pues bueno, yo estoy solo porque solo y me voy a matar porque no sé manejar con una mano. ¡Dale! ¡Pedalea más rápido! ¡No, que muy hardcore! ¿Qué? Ahí están ahí como a 20 kilómetros atrás. ¿Ya las vieron? Ese puntito que está para allá son Sassy y Cintia. Domingo muy diferente, la verdad es que el sol sí me botó bien cabrón, tuve que dormir toda la tarde porque por alguna razón me afectó mucho, me lastimé las nalgas, odio las bicicletas, pero la pasé muy bien. Si vives en Mérida o no, sí te recomiendo que te des una vueltecilla por la bicirruta y te actives los domingos. Y es algo que vale mucho la pena y que la gente subestima, o sea, hay como esos tesoros en tu ciudad, seguramente en tu ciudad hay algo así y lo pasas por alto y nunca vas, pero una vez que vas dices, sobre, quiero volver. Y este sí fue una semana muy ocupada con proyectos. El lunes tuve una sesión de fotos en la que Dada me ayudó en la playa y pues nada, llevamos nuestros snacks, llevamos nuestra comida que al final no comimos allá porque terminamos antes de tiempo. Me sentí muy cómoda. O sea, eran fotos como de partes de mi cuerpo un poco acercadas y estaba un poquillo intimidada, pero me relajé, lo disfruté. Salió muy padre y nos sirvió para convivir un ratito a mi mamá, a Cintia, a Dada y a mí en la playa. Comimos muy saludable. Me cargué mi lonchera con mis comidas, de hecho de todo el día, pero pues solamente hice la de las 12 porque terminamos las fotos más temprano y regresamos a Mérida justo a la hora que me toca comer, que es como entre 3, 3 y media. Hice mis comidas normales, fui precavido, pero pues a final de cuentas no hubo la necesidad de comer allá. Hola, estoy en calzones. Hoy es lunes y hoy Dada y yo tenemos una actividad juntos, que no es esa que implica ropa interior. Estoy haciendo unas fotos en la playa y queríamos contarles lo que estábamos haciendo y queríamos mostrarles que Dada trajo su snack y yo al rato voy a comer y les voy a mostrar mi comida, pero para que vean el compromiso de Dada. Yo ahorita ya me toca lo de media mañana, que es pollo y pasta. Ahí está aquí. Y pues en el break de la foto voy a comer. Y vean nada más qué hermoso. Yo podría vivir en la playa, amo venir a la playa. Y no nos queremos ir a la playa. No, pero pues ajá. Nos vamos. Y yo traje mi comida, pero pues como nos vamos a ir antes de lo planeado, pues no, vamos a comer en Mérida. Acá. Pero precaución, chicos, vean. Sí, bien portado, Dada. Y agua. Y aquí está mi comida que comeré en mi casa. Y ya estamos en la recta final, nos faltan únicamente 3 semanas de programa. 3 semanas de programa y 4 capítulos. Nada, muchas gracias por ver el episodio número 8 de Fit Me Up, ¿sí? Esperamos que les haya gustado, fue una semana diferente. Ay, sí, ¿no? Estuvo muy chida, yo la pasé muy bien este fin de semana. Decírtelo. Nada, pues nada, muchas gracias por ver el episodio número 8 de Fit Me Up. Si no has visto los demás, date una vuelta desde el 1 hasta el 8 o hasta el 7 para ver qué ha pasado con nosotros estas semanas. Se van a divertir, se los garantizamos. Y les invitamos a que comenten, compartan, den like, den amor. Suscríbete si eres nuevo, si no sabes qué es Fit My Dish o Fit Me Up. Pues nada, pásate por allá. Yo soy Sassil, él es Dada, la que está allá atrás es la tía Sassil. Y la amo. Mi
invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales que les vamos a dejar por acá. Tenemos Instagram, Snapchat, Facebook, Twitter. Tenemos canales independientes de YouTube. Te dejamos el de abajo y el mío también. Y nada, nos vemos la próxima semana. No van a ver, queremos decir, no van a ver recetas hasta que termine Fit Me Up, o sea, en agosto, nada más para que sepan. Hay gente bien culera que nos dice, ya nos hartamos de tu Fit Me Up con recetas, sí. Sí, pero bueno, no se puede tener todo en la vida, no se puede hacer todo en la vida. Así que, nuevas cosas para Fit My Dish a partir de agosto, para que estén bien pendientes. Nada, nos vemos la próxima semana, Fit Me Up, episodio 9. Adiós, bye. Bye. Ah, vamos a ir al súper la próxima semana, así que, véanlo. O sea, no, vamos a ir hoy. Pero va a salir en la próxima semana.